voy a contar la historia de la Isla de las Muñecas, pero antes de comenzar quisiera saber qué es lo que los trae el día de hoy hasta acá, qué es lo que les llama la atención o por qué decidieron venir aquí a la isla. Chavos, y pues ya estamos aquí en la cabañita donde les dan como una explicación de lo que es este lugar. Uf, aquí se siente un montonal de energía, se siente... Ay, no. Esto es algo como muy, no sé, muy raro, o sea, sí se siente mucha energía aquí. ¡Chavas! ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿dónde estamos? La idea del día de hoy está muy padre porque regresamos a este lugar que tanto nos gusta y del que salimos casi siempre muy felices. Sí, felices, es la felicidad aquí andando. La felicidad nadando. Ah, sí, nadando. Y pues efectivamente, vean nada más, estamos en la Daniela, claro que sí. Venimos con la Daniela. Ahorita vamos a ir a un lugar que nunca en la vida hemos hecho, pero siempre hemos estado escuchando. Siempre nos están diciendo así de que los misterios, que lo oscuro y todo ese show. Y ahora sí vamos a llegar hasta allá. Como pudieron ver en el título del video del día de hoy, vamos a visitar la Isla de las Muñecas. Es como muy famoso, algo a lo que hay que tenerle mucho respeto. Y pues el día de hoy lo vamos a conocer. ¡Lo vamos a pasar bien! ¡Sí! De hecho, es un sueño para mí también ir hasta allá. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana y tenemos a este muchachito que se llama Matías. Y cuando dedicamos a ver este tipo de video, saben, para que no perezcan en intentos, en banquester y sobre todo No soy un chamaquero en el intento. Así es que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues ya estamos avanzando, ya estamos aquí. Bueno, más bien, ya están los motores prendidos. Y vean nada más cómo venimos preparados nosotros. Con puro jugo. Bocinita, que no falte. La hielerita llena de hiel, obviamente. Y abajo. Carnita. Carnita asada. Carnita asada así encima de la trajinera en Xochimilco. Ni yo. Jamás en la vida. Entonces, Alonso lo hace posible. En un. ¿Cómo se puede llamar esto? Un asador portátil. ¿O qué? Los muchachos de Monterrey, yo creo que me entienden. Y esto lo tienen bajo la almohada o bajo una mochilita. Lo tienen ahí disponible para todas estas ocasiones. Si quieren hacer este sueño realidad como nosotros, mándenos un mensajito que este tour también ya lo tenemos en la Ciudad de México. Claro que sí, y todos los que ustedes quieran. El tradicional también, el de la trajinera, el del mariachi, todo. Cualquier punto de aquí de la Ciudad de México que hayan visto. Lo único que necesitan es mandarnos un mensajito y decirnos, ¿saben qué? Yo quiero conocer tal cosa. Y pues se les puede armar lo que ustedes quieran conocer. Se les arma su itinerario y su tour. Chao, pues vean nada más, aquí en el tour. ¿Cómo dices, Daye? Me van a dar la bienvenida. Pero cuando se las entregue, me van a decir que van a aportar a esta ciudad. Algo divertido. Las princesas también pisteamos. ¿Para quién será? Princesa. Borracho cargando. ¿Ah, yo? Esa. Ay, no. Soy la oveja hebrea. La ¿qué? Es que sobraba. Ah. Para mí me tocó hacen como estas dinámicas super chidas. Está muy chido para... ¡Ah, sí! ¡Ese te queda perfecto! ¿Sí o no? Sí, perfecto. Entonces mejor ni hablo, porque si no... ¿Cuál te tocó, Mati? ¿Cuál te tocó? ¿Qué dice ahí? Soltero, guapo y colorado. Chavos, un dato importante es de que, por ejemplo, yo tenía entendido que todas las trajineras eran iguales, pero no. Hay unas grandes, hay unas pequeñas, hay chalupas, hay de todo tipo de trajineras aquí. Ya nos explicaron que para ir a la Isla de las Muñecas tenemos que ir en una trajinera liviana, porque para el trayecto que se tiene que hacer, aparte se tiene que pasar como un puente, ¿o cómo dijeron? Sí, es como una especie de... Bueno, dijo acá el amigo Alonso que era como un traslado, un traspuente o algo así. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita, por lo mismo, nosotros venimos en una de las chicas. Obviamente, si ustedes vienen al tour normal, ya sin ir a la Isla de las Muñecas, pues les puede tocar una más grandecita para hasta 20 personas. Y pues el trayecto que vamos a hacer el día de hoy, más o menos nos va a llevar como 5 horas aproximadamente. Son 2 horas y media de ida, 2 horas y media de venida, más o menos. Sí, es un aproximado. Dependiendo del tráfico. Hola, yo soy Mungo de Mango. Hola, Mungo de Mango. Y aquí dice soltero, guapo y colorido. Guapo y tontora. Lo que pasa es que estamos haciendo la dinámica de presentarnos. Cada uno tiene su letrerito y cada uno está diciendo una bebida. Alex Azulito, a Charlie Pulque, el Tony, el Tonayán, a la bebida, la piña colada, que me encantan las piñas coladas, por cierto. O sea, se me hace agua la boca. Y pues yo tengo el letrerito de que soy la oveja ebria de la familia. No sé por qué me tienen ese adjetivo, la verdad.
Pero yo creo que yo soy el que les va a gustar a todos ustedes. A lo mejor a alguno de cada de ustedes les gusta el Tonayán, algunos no, algunos sí el pulque, algunos no. Pero yo voy a hacer el Suerox. Chavos, vean eso, ¿eh? ¿Qué tal? Si los muchachos quieren cruzar de allá, de donde está la calle por allá, y quieren cruzar como al otro lado, hay como traslados aquí de bicicletas y todo ese show. Aquí, de verdad, es otro mundo aquí. Siempre que venimos aquí, nos encanta. De verdad, el ambiente es totalmente otro. Tiene algo, historia, tiene todo este lugar, de verdad. Vengan aquí, por favor. Chavos, y pues ya hicimos la primera parada aquí. Vean, si ustedes estaban preocupando así de, ¿pero dónde vamos a ir al baño o así? Hay muchos lugares de estos que nos estaba diciendo Naye que son como tipo viveros, porque también aquí se producen o se colectan, ¿o cómo dijiste? Flores, aquí se cultivan todos. Se cultivan. Y aquí se exporta a muchas partes de México. Y en junio se hace una ceremonia que es el de San Juan Bailongo, que es donde cultivan las flores de cempasúchil para que en octubre estén ya listas para la fecha del día. Sí. ¿Cuánto cuesta aquí el baño, Naye? 10 pesos. 10 pesos. O sea que cada que vayan a ir a un baño les va a costar aproximadamente 10 pesos. Pero para que sepan, sí hay baños, sí hay muchos baños y pues hay mucha diversión también. El muchacho de tambor. ¿Cuál? ¡Muchacho! Ay, no, es que ya vio allá a su primera víctima, este muchacho. ¡Ven, por favor! Ya de que ve un monito, ve un tambor, ve algo así, no, hombre, ya. Oye, Mati, ¿traes dinero para pagar? ¿Quién trae dinero? Y listo. Ya tenemos a un baterista aquí. Mira, este es para que te lo pongas. Ay, no. A ver cuántos minutos lo va a durar. Ese costó 100 pesos. Y pues ya. O sea, sí es como que un poquito más cara las cosas. Pero pues ya, es lo último que hay. Chavos, aquí aunque sea lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días de la semana hay fiesta, hay party, hay de todos los sabores, de todos los colores. Entonces no se preocupen por eso. Si vienen festejando algo, un cumpleaños o algo por el estilo, aquí siempre va a haber fiesta en todo momento. Chavos, algo también muy chido, vean. Hay policías aquí, ellos están cuidando aquí. ¿Qué cuidan aquí, Alonso, los policías? Que no haya abusos a parte de los trabajadores, los remeros. Vaya, cobros, ni broncas, ni peleas. Ah, ya. Entonces sí, para que vean que sí hay seguridad aquí también, incluso en el mismo canal. Chavos, ¿y qué creen? Ahorita estaba la muchacha de las micheladas aquí y ya se fue. Le pensó mucho la bebis y vean, hombre, de volada se vino la muchacha para acá. Vean, hombre, esa agilidad no la tiene ni Obama. Y pues listo, ya llegó aquí la muchacha. Y vean nada más, toda una técnica preparar acá las micheladas. Ya saben, con el chilito, la salsita Maggi, el limoncito, el ajonjolí. Hombre, si se le está haciendo agua a la boca, una disculpa, pero pues así es, eso es lo que hay ahorita. Y lo vean nada más, ¿qué tal? Todo el vallenón ahí, vean, ay papá, no hombre. Tamarindo, ajonjolí y la cervecita. Ay, ay, ay. Estimado, salud. Salud, salud, estimado. Chavos, si vean nada más, aquí también aplican la técnica del estacionado en reversa, vean. Tiene que llegar aquí y llegar allá, ¿Qué tal? No, hombre. Aquí, golpe avisa. No sé si se va a llevar a la muchacha de las micheladas. La va a pachurrar ahí. ¡Ah! Chavos, este es el transfer que les decía, vean. Pues no sé cómo llamarle, un artefacto gigantesco como para pasar el canal de Panamá. Sí, ahí este es el cruce a los Estados Unidos. ¡Órale! Vean, se va a bajar y ya nos podemos subir ahí. Son los riesgos de un camarógrafo. ¡No, siéntate! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! A ver, ya estamos aquí en el... Esta es la rejita que cruza. Y pues se supone que tenemos que ir como para aquel lado. Esto es como lo tradicional, lo que ustedes a lo mejor llegan hasta aquí y luego se regresa. Pero para ir a la Isla de las Muñecas tienen que cruzar como este embarcadero. Chavos, plan B, tuvimos que bajarnos todos porque no podía subir la embarcación. Ah, no se crean, sí nos tenemos que bajar por nuestra propia seguridad. Vean, ahí va la trajinera. Este es en lo que nos vamos a ir. Y pues ya, va a cruzar de aquel lado y ahora nos vamos a ir por este lado. Vamos a cruzar un pequeño canalito aquí, lo que va a cruzar este bloque de cemento y lo va a bajar aquí. Ahí está, listo. Vamos para acá. Y va para abajo. Ah, nunca había visto una trajinera por abajo, ven. Pero son así. Ahí está, ya está. Está bajando. De aquí vamos a seguir nuestro camino. Listo, ya subimos todos otra vez. Y ahora sí vamos para abajo. ¡Ah!
Este transporte no lo tiene ni Obama, ni en Estados Unidos. Y pues ya vean, estamos pasando. Aquí ya no hay trajineras, ya no hay como ese ajetreo que habíamos visto al inicio. Y aquí es como algo más como de una sola trajinera, porque el canal es muy estrecho. Y aquí arriba hay un puente, es que pasa la una de las avenidas de acá del pueblo de Xochimilco. Y para hacerlo más ambientalista, el Alonso siempre se mancha. Vean las canciones que ponen. ¿Cómo? ¡Bajan! ¡Al señor! A mí no me gustan esas cosas como de miedo o así. ¡Solo por ustedes lo voy a hacer! Chavos, y pues con esta increíble panorámica, vamos a empezar con esta ofrenda al dios Tlaloc. Vamos a empezar todo esto. Vamos a empezar el carboncinski. Ya pusimos aquí el asador, vean. Es como la parte frontal. La vamos a poner aquí. No hay problema de eso. Ya nos dijo acá el chofer. Sin problema. Ahí está. Declaramos por iniciada la tercera guerra por los juegos del hambre. ¿Qué creen? Que este es el único carbón que traemos. Así es de que a ver si lo hacemos rendir. Pues ya se hizo la fiesta. Vean nada más. Les voy a enseñar algo que yo solamente había visto en las películas estas de Pedro Infante o de este canal. Vean. Nunca había visto el canal de Xochimilco, el amplio. Este es el principal. Nos están diciendo ahorita los muchachos. Y pues ahorita nosotros vamos a ir como para este lado. Ahorita está bien chido aquí, la verdad. Y pues, ¿qué creen? Salimos a las 12, 12 y media, más o menos, de allá del embarcadero. Son 2 y media de la tarde. Bueno, ahí les vamos a dejar por si quieren rentar un evento aquí. Son 2 y media de la tarde. O sea, pero vean, no manches. O sea, llegamos hasta acá y de verdad sí se nos pone la piel chinita. Llegamos ya a este lugar. Son, le digo, desde las 12 y media, 2 horas exactamente para llegar aquí. O sea, apenas la carnita asada iba, pero pues ya llegamos. Se nos va a quemar un poquito la carnita asada y pues vamos a entrar a este lugar. Chavos, y pues ya llegamos aquí y aquí la entrada son 70 pesos por persona. Si ustedes vienen por su cuenta, eso les va a costar, pero pues en el tour ya está incluido. Vamos a bajar. ¿Cómo se llama el perrito, amiguito? Muñeca. ¡Ay, qué bonita muñeca! ¡Qué bonita! ¡Ah, pues sí va! ¡Qué bonita muñeca! Vamos a bajar. Ahí va. El primer paso, un gran paso para el hombre, pero un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la trajinera. Y pues ya estamos aquí en la cabañita donde les dan como una explicación de lo que es este lugar. Uf, aquí se siente un montón de energía, se siente ahí un duendecillo ahí. Ay, no. Esto es algo como muy, no sé, muy raro. O sea, sí se siente mucha energía aquí. Bueno, aquí los 70 pesos que ustedes pagan a la entrada, o si ustedes vienen ya incluido en el tour, pues ya les incluye la explicación de lo que es este lugar y todo ese show. Yo les voy a contar la historia de la Isla de las Muñecas. Bueno, miren, todo esto inicia en 1950. Don Julián Santana era el dueño de esta chinampa. Él trabajaba y vivía aquí. Él se dedicaba a cultivar verduras, cualquier tipo de verdura que se le diera. Es la persona que está en esta fotografía. Don Julián relata que un día de 1950, él al momento de entrar aquí a su hogar,
al igual que ustedes, él llega y encuentra el cadáver de una mujer. No conoce la mujer, no sabe su nombre, no sabe su edad, simplemente la haya muerta. Aquí recibimos más de 100 personas a diario. Cuando la gente entra aquí en la isla, cree que nosotros le vamos a asustar. Ya sea que nosotros le movamos la una muñeca, le toquemos las tablas por allá atrás, y la verdad es que no. Es que hay gente que realmente cree en ese tipo de cosas, que siente cosas, ya que sea el caso. Y si nosotros nos ponemos a jugar con este sentimiento, sería una falta de respeto hacia usted, por ejemplo. Y nosotros pues no queremos hacer enojar a los visitantes, porque al final de cuentas la isla es gracias a ustedes. Hay gente que se pone a rezar, que prende la luz, que se cobija, que incluso dice groserías. No es de que esté bien o esté mal, simplemente es la forma de cada quien sentirse protegido, de no sentir tanto miedo. La forma de don Julián fue con las muñecas. ¿Por qué? Porque él mientras trabajaba, mientras dormía, él escuchaba ruidos, veía sombras, le movían las cosas, no dormía bien, sentía pánico por lo que le sucedió con la muchacha. Él creía que era un fantasma que lo estaba persiguiendo. Él creía que las muñecas, mientras más feas estaban, más lo protegían del espíritu. O sea, digamos que las muñecas espantaban al fantasma. Él en vida recolectó más de 1000 muñecas. La primera muñeca que recolectó don Julián en vida es esta de aquí, la de las flores amarillas. La segunda muñeca que les voy a enseñar, y todavía mucho más importante que cualquier otra, es Agustinita. Agustinita viene su nombre de un 28 de agosto, de un día de San Agustín. Es la muñequita que está aquí con vestido morado. Don Julián la veía como si fuera su hija. La quería demasiado. Él decía que incluso estaba viva. La gente creyó tanto en esta historia que empezó a creer que Agustinita cumplía deseos. Es por eso que delante de la muñeca van a notar que hay un cajón con muchas cosas. Es de las cosas que la misma gente le va donando a Agustinita para pedirle un deseo. Mucha gente como que siente que esto es muy de brujería, no sé cómo decirlo. Créame que esto es muy, muy natural, muy como que muy cotidiano. Porque la gente viene y nos dice, quiero donar mi muñeca. Y simplemente nosotros le decimos, ¿dónde quiere donar la muñeca? Entonces tenemos una suma de más de 5000 muñecas en la actualidad. Pero por ejemplo, esta historia ahora sí que no se las voy a contar yo, sino se las va a contar de hecho la persona que nos vino a donar una muñeca. Ya cuando nos cuentan las historias se agradece demasiado, porque nosotros tenemos algo que contarle a nuestros visitantes. ¿Cuál es tu nombre, chica? Evelyn. Ok, Evelyn, aquí nos va a hacer un pequeño donativo. ¿Cuál es el motivo de tu muñeca? ¿Tiene alguna historia? ¿Algo que ya no te guste de ella? ¿O por qué has decidido venir a dejarla? ¿Dónde la encontraron, Evelyn? Yo me la encontré. Ajá. Y de hecho le iba a llevar a una de mis sobrinas, pero ahorita al momento de sacarla, solo la vea. De hecho, mira, todavía sigue ahí, Dios. ¿Sí? Ajá. Pero pasa el tiempo y el señor se da cuenta que la muñeca abre la boca e incluso saliva. Y es aquí cuando mejor deciden venirnos a donar la muñeca. Sí. Como si estuviera entreabierta, ¿no? No sé si lo logren ver todos. La muñeca está aquí. Si ustedes ya vieron que aquí en el video la tiene entreabierta, pueden poner su flash y ver que la muñeca tiene técnicamente la boca pegada. A la madre. Al día siguiente, no la he visto yo abierta, pero sí tenía aquí como humedad. Tenía así brillosito alrededor aquí de la boca. Hasta ahorita yo, por ejemplo, no vengo del diario yo, entonces pues no sé si algún día tuvo algo en particular, pero sí trato de tener cuidado como de saber si un día de esto sí tiene algo raro. Bueno, miren, aquí adentro también hay otra muñeca en particular que también tiene una historia. Esta muñeca nos la traen hace 3 años, justamente antes de la pandemia. Era de una señora que comenta que la tenía desde que era una niña. Hay gente, por ejemplo, aquí el ejemplo de que tiene sus juguetes desde que son niños y no los sueltan, los quieren mucho. Bueno, cuando su primogénito empieza a hablar, el niño le dice a la mamá que la muñeca se pone unas gafas de sol y se ponía a bailar con él. Pensó que solamente era un juego de niño, alguna imaginación, así que lo deja pasar. Pasa el tiempo y la señora trapeando un día, imagínense que su hijo está jugando en una esquina del cuarto y después aparece tirado llorando hasta el otro extremo del mismo. Le pregunta qué es lo que le pasó y le dice que fue la muñeca que lo aventó. La muñeca de la historia es esta de aquí. La palabra clave es de que esta muñeca se ve triste. Si logran verla, de hecho pareciera que su semblante pareciera... Sí, de hecho pareciera decaído. Yo siempre paso a contar esta historia a nuestros visitantes y de hecho siempre les enseño que en su mejilla derecha, aquí por donde está más o menos la sombra, pareciera como si tuviera un surco de lágrima. Y la parte blanca de los ojos que pueden ver ahorita los adelante, que es blanca, llegamos, la vimos y la parte blanca se hizo roja. Por suerte ese día tomé video. Yo les puedo decir que ese video que ahorita les voy a enseñar, les puedo jurar que no es editado, no es edición, no es un filtro, no es la luz. Ahí sí se ve rojo. ¿Ahí sí se ve rojo? Sí. No, pues los dos se ven rojo, ¿cierto? No, pero más el derecho. Sí logran ver el color rojizo del ojo. Chavos, un dato adicional. Nos acaba de decir el muchacho que hay una página oficial de Facebook que se llama La Isla de las Muñecas de Don Julián, donde ustedes pueden incluso acampar aquí. Aquí no nos va diciendo que no hay electricidad, no hay drenaje, no hay nada, ni luz, o sea, no hay nada, o sea, literalmente uno se va así al monte. Si hay alguno, un valiente o algo que quiera acampar aquí, sí, mis respetos. Pero si lo pueden hacer, pues ahí le pican y ya nos dejan saber en los comentarios si alguien ya lo ha hecho, si lo van a hacer o algo por el estilo, porque esto de verdad sí es algo impresionante, o sea...
increíble. Aparte de ser mágico, tiene mucha energía, pero sí nos decía el guía que es una energía no como de miedo, sino como de tristeza, como de dolor, pues. Bueno, así lo siento yo al menos. Y pues sí, dejé mi... Bueno, ahí se ve la marca de donde tenía yo mi pulsera, que la había comprado en el otro Xcaret, pero ya tenía mucho tiempo conmigo y pues ya, la dejé aquí. Ah, es un lugar muy mágico, de verdad, sí. Vengan a verlo, vengan a visitarlo, es increíble. La verdad, pocos lugares yo he sentido esta misma sensación que estoy sintiendo incluso ahorita en este momento que tengo la piel chinita. Increíble. Otro dato importante también, chavos, aquí les incluye el baño. El baño está incluido en la explicación, en la entrada, en los mismos 70 pesos. Y pues los baños son así, al aire libre, son baños secos, es lo que hay. Chavos, este lugar nos dijeron que eran 1500 metros. Todo lo de allá es sembradío, son cultivos. Y solo esta parte, que es como de aquí a la entrada, son máximo 300 metros. Es toda la parte de la isla. No tiene explicación, yo creo que como cada quien le da su propia explicación, su propio sentido. La verdad, así es un lugar de mucha, exageradamente demasiada energía. Chavos, pues ya después de estar aquí, ya venimos aquí con la carnita asada. Está muy tranquilo, está muy a gusto, disfrutando literalmente de la naturaleza, los sonidos. Bueno, los sonidos de la música, ¿verdad? Pero ahí Naya ya está sentada ahí. Yo estoy sentado en este lugar y de verdad es algo muy chido. Chavos, y pues ya llegamos otra vez aquí y vean nada más. Otra vez vamos a hacer el mismo proceso. Ahorita son las 15 para las 5 de la tarde. Llevamos desde las 12 y media aquí en una trajinera. Es algo espectacular. Yo les podría decir que es una de mis... Ya se ha vuelto una de mis cosas favoritas. A lo mejor festejar un cumpleaños o no sé, algo así. Está súper chido, vean. Oh, wow. A pesar de que a lo mejor el agua no está clarita, no es el ambiente, la sensación, el disfrutar todo este tipo de cosas, es algo increíble. Y pues listo, ahí va subiendo otra vez la plataforma. Ya estamos donde el canal, otra vez en el canal donde es lo comercial, donde es lo compartido, donde es lo normal, pues, de que uno viene a Xochimilco, aquí donde hay muchas más trajineras. Ya nos vamos a incorporar a este ambiente nuevo. Chavos, y pues ya terminamos, vean nada más. Cuando se juntan todas las trajineras del mundo mundial, vean nada más. ¿Cuánta trajinera vemos? Esta es una foto que a lo mejor ustedes han visto en internet o algo así, donde hay muchas trajineras. Ahorita llegamos nosotros hasta este lugar. Chavos, y pues ya llegamos otra vez aquí al embarcadero, al mismo lugar donde nos trajeron. Ahorita nos van a llevar al hotel. Ya saben que este tour les incluye el traslado como tanto de venida como tanto de ida. ¿Redondo? Sí, exactamente. Desde el lobby de su hotel hasta el lobby de su hotel. Y pues ustedes se preguntarán cuánto cuesta este tour. Bueno, ustedes lo pueden hacer por su cuenta, pero la verdad no se lo recomendamos porque aquí les van a cobrar por hora, pero nosotros ya les incluimos todo. Desde la ida hasta la isla de las muñecas, hasta de regreso, y esto todo es show. Vean, Matías ya terminó totalmente cansado. Ya saben, si quieren este tour o cualquier otro, el de Xochimilco normal, el de Teotihuacán, el de la Basílica, todos los tours de aquí de Ciudad de México los tenemos. Ya saben, aquí en la cajita de información, mi baby les deja los teléfonos de todos los chavagentes. Busquen al que más confianza le tenga, píquenle ahí al botoncito y los va a llevar directo a su WhatsApp. Ahorita trajimos a Alex y a Charlie para que vivan la experiencia y les puedan contar a ustedes cómo es este tour. De primera mano, y les digan que está increíble. Esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse acá abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.